indulgente, algo se traspapeló en la burocracia universal y quedaste pendiente. Con su blanca palidez a veces le ocurren cosas venturosas diseñadas para el héroe que no es. Alto ahí, Nicanor, no te vuelvas suspicaz, duérmete en el sopor de que eres incapaz. Alto ahí, por favor. Cada uno de nosotros lleva dentro a un Nicanor. Y a ver, amiguitos, ¿alguno de ustedes sabe qué cosa es la epistemología? A ver, ¿cuántas manitas veo levantadas? A ver, esta princesita del vestidito de flores. ¿Puedo? No sé. Es que en mi época los payasos se llamaban Trompoloco o Ferdinando, Romerillo. Que este se haga llamar Resuélvelo Todo no me inspira mucha confianza, ¿viste? La directora del ciclo fue la que lo trajo. No te lo comas todo. Y dame uno a mí. Y no te vayas a limpiar las manos con la ropa, ¿eh? Papás de quinto año de vida, necesitamos que los niños traigan para la actividad patriótica de mañana una foto de Mariana Grajales, otra de Maceo y otra de Martí. ¿Mm? El que no traiga la foto no podrá participar en la actividad. Profe, esas fotos no pueden ser bajadas de internet. Eso se mete en Photoshop y queda como si las hubieran tirado ayer mismo. Bueno, mamá, mientras que sean bonitas, ¿m? Lo importante es que se note el esfuerzo de cada niño. ¿Ah? Vendrán personalidades. ¿M? Es importante que tengan esto en cuenta, así que tiene que quedar bien la actividad. Cemento, pintura, dinero, dulces para los cumpleaños colectivos, fotos de héroes. Ya no sé qué van a pedir hacer. Ya me tienen obstinado en la pedra. ¡Ay, María! No. No me mires así. Yo soy plomero, yo trabajo con tubería, no trabajo con héroes. Sí, pero si tú me lo hubieras dicho, yo hubiera buscado una foto en la computadora de la oficina. Una foto bien bonita para que la niña sea destacada. Sí. Porque ahora yo tengo la culpa de que la educadora pida las cosas de un día para el otro. ¡Ay! Ahora Evita no podrá participar en la actividad. No, y empezará a llorar porque tú sabes lo sensible que es. Yo pensé que en algún lugar tendríamos una foto de un héroe. Todas las casas que yo conozco por lo menos tienen una revista con fotos de mártires. Bueno, chicos, en una casa normal, sí. Pero en este nido de perro. Mira. Si es que no me extraña. Ya. ¿Tú no querías la foto? Ahí la tienes. Agarra. Ay, pero. Qué mal estás. Qué mal estás, Nicanor. A ti no te pidieron una foto de Mariana Grajales, Maceo y Martín. Ajá. Este es el cacique Atuey. Bueno, ven acá. Atuey no lo quemaron en la hoguera los españoles porque no quería ir al cielo con ellos. Coño, la intención es lo que cuenta. Fíjate, tu hija va a llevar lo que le pidieron. Oye, la educadora dice que Vida es una niña muy inteligente, que va a ser alguien grande. Alguien grande como Rigoberta Menchú. O Cameron Díaz. ¿Quieres a José Martí? Ahí tienes a Martí. Tu hija va a llevar una foto de Martí como Dios manda. Una foto de Martí de cuerpo entero, sonriendo. En mi vida he visto una foto de Martí riéndose, chica. Si a ti el Ismaelillo parecía un niño amargado. Ay, Nicanor, no me contradigas. Thank you.
abrir para venderte un libro. Y mucho menos un libro de historia. La historia nunca es urgente. Tú lo sabes bien. Pues esta vez sí que lo es. Ah, cara. Me mata mi mujer si mañana mi hija no se aparece en el círculo con esa foto. Pero tú debes tener algún amigo o algo, no sé. Ay, viejo. Me he molestado un montón de amigos y ninguno encontró nada. ¿Dónde se meten los héroes cuando uno más los necesita, verdad? En todo caso, a mí no me gusta eso de que tú vengas a comprar un libro y arranques la foto como si fuera una cuquita. Martí dijo, un libro es el mejor amigo del hombre. Recuérdalo. ¿Dijo eso? Sí, dijo eso, no exactamente con esas palabras, pero lo dijo. Mira, trae a la niña. Yo le aclaro cualquier duda, porque acabo de pasar un cursito de historia por televisión. No. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Cómo tú te llamas? Nicanor. En mi tiempo había una postalita con retratos de héroes. Venían en las cajas de caramelo o de tabaco. O eran peloteros. Bueno, en fin, eran glorias de Cuba. Eran unas postales preciosas. Muchas gracias, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Espérate. Yo te puedo ayudar. Acabáramos, coño. No. Yo tengo un amigo que se llama Rodríguez y vive cerca de aquí. Tú le vas a decir. Y vas a ir de parte de Nicanor. ¿Cómo? No, Nicanor. Nicanor es un amigo mío que se murió hace mucho tiempo. Tú vas a ir de parte de Bolaño. ¿Qué es usted? Que soy yo, tumbador de danza contemporánea de Cuba. Él tiene muchos libros. Te va a ayudar. Mira, sales aquí ahora, coge 3 cuadras. A la derecha, 2. Abajo, un pasillo, un edificio verde. ¿Sí? Vengo de parte de Bolaño. El de folclórico. Yo no sé quién es Bolaño. Pero usted sí lo conozco. Su hija es una trigueñita con un vestidito de flores. ¿Resuélvelo todo? Pasa. Gracias. ¿Ese es su papá? No. Mi padre era ese. Bueno, en fin. Aquí tengo lo suyo. Mariana Grajales le costará 10. Maceo 15. Martí $5. Aguanta. ¿Pero qué es eso? Eso es monstruoso. Y además carísimo. Usted trabaja para los niños. Error. Yo trabajo para mí. ¿Diría usted que el verdugo trabaja para sus víctimas? ¿O los sepultureros para los cadáveres? ¿Por qué más $100? Bueno, hay que establecer cierta jerarquía. Estamos hablando del héroe nacional, ¿no? Por otra parte, Martí vivió en el monstruo. Sí, y le conoció las entrañas y todo eso, sí. Uh-huh. Además, ahí escribió La Edad de Oro, organizó el Partido Revolucionario Cubano. Una tarea titánica, ¿verdad?
$5 o 125 pesos. Sigue siendo un abuso y usted está aprovechándose de mi necesidad. Exactamente. Pues, ¿sabe qué? Que su patriotismo excede mi economía. ¿Está bien? Ponme 3 mañanas a la Ale. Como usted quiera. Pero con ella solo no se hubiera ganado la guerra. Compadre, si te estuviera pidiendo una foto está bien, pero son 3. ¿Entiendes? Pónmelo como si fuera un lote, vaya. Si te compro el lote completo, ¿no me puedes hacer una rebaja? Bueno, podríamos llegar a un acuerdo. Martí, 125. Mariana, 10. Maceo, 15. Son 150. Te lo dejo 140. Además, te doy una foto de Arsenio Martínez Campos, el general español. La niña puede hacer un diorama. 121 pesos lo que tengo hasta el día de cobro. Trato hecho. Solo que ahora no te voy a dar la foto de Martí de cuerpo completo que lo tengo aquí. Si no, esta pequeñita. Puedo. Por curiosidad, por simple curiosidad. Si yo quisiera comprarte el libro entero, ¿cuánto me cobraría? La historia de Cuba no se vende. La noto un poco calientica. Papi. No va a poder ir. Sí va a poder. Sí puede, sí puede. Sí puede. Chico, pero a ti no te importa que tu hija esté sufriendo. Dale, dale, viste. Te voy a vestir la que la vamos a llevar al médico. Pero tú tienes dinero. Tienes dinero porque yo no tengo. No tengo. Además, me parece que la actividad patriótica requiere un poquito de sacrificio. ¿Tú no crees? Tú eres un monstruo, Nicanor O'Donnell. Ve a mandar el taxi. Diez cañas. ¿Pero cómo 10 cañas? Si me ha costado 160. No te pongas para eso, Cero. Tú me conoces una pila de tiempo. Tú sabes que si por mí fuera, el chamo no lleva al ciclo. 10 cañas y que conte que es por tirarte un cabrón. Pero tomo lo dejo. Y encima las fotos no son ni en colores. Abre la boquita bien grande. Sí, ah. Sí, qué niña más linda.
¿A quién habrá salido, su mamá o su papá? Ya. Pues la niña no tiene nada. Pero doctora, ¿cómo no va a tener nada si se pasó toda la noche con fiebre? ¿Y no será que ella no abrió bien la boquita? A ver, mijita, párate de nuevo, dale, para que te revise. No es necesario, mamá, ya le dije que no tiene nada. Cierra la boquita, nena. Ahí. Lo que tiene es una indigestión por comer demasiado caramelo. Aquí está. De fresa. ¿Verdad, nena? Eso se le quita en unos días. Ella nada más que tiene que darle abundante líquido. Zumo de fruta, manzana, melocotón. El spray es buenísimo para eso. Se lo aconsejo. Spray. ¡Hey! ¡Hijo puta! ¿Cuándo pinga es tu próxima actividad? El lunes próximo, un cumpleaños colectivo, ¿por qué? ¡Oye, de suerte, pelotaro! ¡Dime, Machete! Chico, a mí me da la impresión muy impresionante de que estos niños no saben nada de nada. ¿Lo ves? Oye, Machete, estos niños son muy cortos. ¿Ya ven? Vamos a ver. Amiguitos, vamos a ver, ¿alguno de ustedes sabe en qué año fue la segunda intervención norteamericana? ¡No! ¿Y la sublevación de los independientes de color? ¡No! ¡Tampoco! ¿Y la conspiración de la escalera? ¡No! ¡Qué negativos! Machete, me parece que tienes razón. ¡Hombre! Porque el que sabe, sabe, y el que no, pa' jefe. Pero todo tiene solución. ¡No me digas! Sí, te digo. Coleccionando estas postalitas, nuestros amiguitos van a aprender muchísima historia. ¿No es verdad, amiguitos? ¡Sí! Así que ya saben, mamaitas, papaitos y abuelitas, a 2 pesos las postalitas. Martí, a 5. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Coge tu héroe aquí! Los héroes nos legaron el futuro, porque no iban a vivir en él. Ser como ellos resulta muy duro, así que yo me bajo del tren. Yo nunca quise estudiar para eso, por eso no hice las pruebas de ingreso. Wey, ey, ey, no, no. Los héroes nos legaron la utopía y el testamento por la mitad. Y se portaron también en la escuela, que nunca pude ir a tarará. Por eso ahora soy un resentido, yo ni siquiera soy héroe de oído. Los héroes nos negaron el futuro y nos metimos la lengua en el. Los héroes nos negaron el futuro. Y yo pensando en tu triángulo oscuro.